Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. El día de hoy tejeremos este amigurumi en tamaño llavero. Este es el modelo de Shesar. Yo lo he tejido con mi ganchillo de crochet de 3 milímetros. Y para tejerlo he utilizado los colores púrpura, un poquito de color palo de rosa. Y los detalles utilicé con sobrantitos una pizquita de color rosa niña, blanco, hebrita también en color negro y un poquito de amarillo para la conjuntiva de nuestro gatito. Los ojitos de seguridad que utilicé en esta ocasión son de 8 milímetros y el relleno es de silicón algodonado. Igual si tienes alguna duda, déjamela por aquí en la cajita de los comentarios y con gusto te la resolvemos. Así que bueno, vamos a comenzar. Bien, para comenzar a tejer la cabeza de mi Cheshire, yo voy a tomar mi hebra en color púrpura y vamos a hacer un anillo mágico al cual le vamos a montar 6 puntos bajos. Vamos a comenzar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cerramos nuestro anillo mágico y en mi segunda vuelta yo voy a tejer puros aumentos. Si bien mi primera vuelta era de 6 puntos bajos, al finalizar mi segunda vuelta yo debo de tener 12 puntos bajos. Entonces, bueno, yo voy a tejer mi segunda vuelta, puntos bajos con su respectivo aumento. Toda mi vuelta y ya te muestro cómo queda. Bien, aquí he terminado mi segunda vuelta, ya tengo como resultado mis 12 puntos bajos y para mi tercera vuelta yo voy a tejer un punto bajo y posterior a este vamos a tejer un aumento. Y así me voy a ir toda mi vuelta, un punto bajo y un aumento hasta terminar mi vuelta con 18 puntos bajos. Bien, aquí he terminado mi tercera vuelta, ya tengo como resultado mis 18 puntos bajos. Y para mi cuarta vuelta, yo voy a tejer 2 puntos bajos, 1, 2 puntos bajos y posterior a este vamos a tejer un aumento. Y así me voy a ir toda mi vuelta, 2 puntos bajos, un aumento, hasta terminar mi vuelta con 24 puntos bajos. Bien, aquí yo tengo mis 24 puntos bajos como resultado de mi vuelta número 4. Y para mi quinta vuelta, yo voy a tejer 3 puntos bajos, 1, 2, 3 puntos bajos y posterior a este vamos a tejer un aumento. Y así me voy a ir toda mi vuelta, 3 puntos bajos, un aumento, hasta terminar mi vuelta con 30 puntos bajos. Bien, aquí he terminado mi vuelta número 5, ya tengo mis 30 puntos bajos y para mi sexta vuelta yo voy a trabajar 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 puntos bajos y posterior a este yo voy a tejer un aumento. Y así me voy a ir toda mi vuelta, 4 puntos bajos, un aumento, hasta terminar mi vuelta con 36 puntos bajos. Bien, aquí yo he terminado mi sexta vuelta, ya como resultado obtengo mis 36 puntos bajos y lo que voy a hacer a continuación es pasar para la parte frontal, esta hebrita que tengo del anillo mágico, como hebra marcadora. Porque a partir de aquí yo voy a tejer dos vueltas sin aumentos, sin disminuciones, únicamente los 36 puntos bajos que ya tengo, únicamente dos vueltas y ya te muestro cómo continuar. Bien, aquí yo termino de tejer mis dos vueltas de 36 puntos bajos en color púrpura. Estas vendrían siendo mi vuelta número 7 y 8. Y para mi vuelta número 9 yo voy a tejer primero que nada 11 puntos bajos. Aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos bajos. Me voy a detener aquí porque voy a aprovechar para hacer un cambio de color al color palo de rosa. Tengo por aquí mi hebra y voy a hacer únicamente un punto en color palo de rosa. Voy a mover mi punto número 12. De esta manera, inmediatamente me voy a regresar al color púrpura. De esta manera. Voy a tejer posterior a esto 12 puntos bajos más en color púrpura. Y llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Me voy a detener aquí
Porque voy a hacer una vez más mi cambio de color a el color palo de rosa. Hasta este momento estaría trabajando 12 y 12 puntos bajos. Vamos en el punto número 24. Mi punto número 25 lo voy a hacer en palo de rosa e inmediatamente me regreso al color púrpura. Y así voy a terminar de tejer los 11 puntos bajos restantes que tengo en color púrpura. Entonces, bueno, yo voy a terminar la vuelta y ya te muestro cómo continuar. Bien, aquí he terminado mi novena vuelta y para mi décima vuelta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Me voy a detener aquí. Voy a hacer mi cambio de color al color palo de rosa. Entonces, mis primeros 11 puntos son en color púrpura. Punto número 12 en color palo de rosa. Al igual que el punto número 13. Ahora me regreso al color púrpura. Vamos a apretar un poquito. Catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós y veintitrés. Me detengo un poquito y aquí hago nuevamente un cambio de color al color palo de rosa. Y ahora sí vamos a tejer 24, 25 y me detengo un poquito aquí para regresarme al color púrpura. Y una vez más terminamos tejiendo los 11 puntos restantes en color púrpura para terminar nuestra vuelta número 10. Bien, aquí he terminado mi vuelta número 10. Vamos a comenzar nuestra vuelta número 11, en la cual yo voy a tejer los primeros 11 puntos bajos en color púrpura del punto número 12 al punto número 25. Vamos a tejerlo en color palo de rosa y los siguientes y últimos 11 puntos bajos voy a continuar tejiendo con color púrpura. Entonces, bueno, vamos a comenzar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos bajos. Me voy a detener aquí. Hacemos un cambio de color al color palo de rosa. Voy a tirar un poquito de mi hebra. Y vamos a continuar tejiendo. 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24 y 25 puntos en color palo de rosa. Voy a regresar al color púrpura y vamos a terminar una vez más los 11 puntos bajos restantes que quedan de mi vuelta y ya te muestro cómo queda. Bien, aquí he terminado de tejer mi vuelta número 11 y para mi vuelta número 12 yo voy a realizar disminuciones. Vamos a comenzar con el color púrpura y vamos a tejer 4 puntos bajos, aquí llevo 2, 3, 4 puntos bajos y posterior a este vamos a tejer una disminución. Una vez más, 4 puntos bajos, llevo 1, 2, 3, 4 puntos bajos y en este caso que tengo aquí el color púrpura combinado con el color palo de rosa, me voy a mover un punto más. Estoy tejiendo el quinto punto bajo
estirar un poquito. Hago mi cambio de color al color palo de rosa y en este primer punto voy a hacer una disminución para compensar el punto que me recorrí. Mi siguiente progresión de disminución, en vez de ser de 4 puntos bajos, va a ser de 3. Voy a tejer 1, 2, 3 puntos bajos y una disminución. Y ahora sí voy a continuar con 4 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3, 4 puntos bajos y una disminución. Vamos otra vez. Este es mi último punto en color palo de rosa. Me voy a regresar al color púrpura. Entonces llevamos un punto, dos, tres, cuatro y una disminución. Y ya para terminar, dejo una vez más en color púrpura, 4 puntos bajos y una disminución. De esta manera mi vuelta me estaría quedando de 30 puntos bajos. De esta manera ya tenemos marcada nuestra sonrisa de Cheshire de esta forma. Es importante cuando se crucen dos hebras de diferente color en una disminución, movernos o recorrernos mejor un puntito y después compensar y continuar con la progresión. Así que bueno, yo voy a continuar con la vuelta número 13, en la cual yo voy a tejer 3 puntos bajos, 1, 2, 3 puntos bajos y posterior a este una disminución. Una vez más, 1, 2, 3 puntos bajos. Como puedes ver aquí, la disminución es del mismo color, entonces no es necesario recorrernos. Simplemente marco mi disminución y realizo mi cambio de color al color palo de rosa. Voy a tirar un poquito de la hebra púrpura. Y continúo tejiendo 3 puntos bajos, una disminución en color palo de rosa. 3, aquí hay que tirar un poquito porque está quedando flojo. Voy a tejer mi disminución. Una vez más. 1, 2, 3 puntos bajos, una disminución. Luego vamos a tejer el primero en palo de rosa. Regresamos al color púrpura. Entonces sería 2, 3 puntos bajos y una disminución. Y para finalizar voy a terminar de tejer los últimos 3 puntos bajos y una disminución. Y de esta forma nuestra vuelta nos estaría quedando de 24 puntos bajos. Bien, aquí he terminado mi vuelta número 13 y para mi vuelta número 14 y última vuelta de esta parte de la cabeza, yo voy a tejer 2 puntos bajos, 1, 2 puntos bajos y posterior a este voy a tejer una disminución. Entonces mi tercer punto es una disminución, cuarto y quinto punto bajo, sexto punto bajo es una disminución y de una vez el cambio de color, el color palo de rosa. Vamos a continuar. 7, 8 y mi punto número 9, una disminución. 10, 11 y mi punto número 12, una disminución más. 13 y aprovechamos para hacer el cambio de color al color púrpura. 13. 14 y mi punto número 15, hacemos una disminución. 16.
17 y mi punto número 18, vamos a tejer una disminución. Bien, de esta forma yo estoy terminando mi vuelta. En total tengo 18 puntos bajos. Y mi siguiente punto, ya para rematar, voy a tejer un punto deslizado en color púrpura y voy a dejar hebra suficiente para unir la cabeza al cuerpo de mi muñeco. Bien, aquí yo he terminado de tejer la cabeza de mi muñeco y he puesto de una vez los ojitos de seguridad. Estos van colocados entre la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos de separación. Los ojitos los colocamos a 2 puntos del punto alineados, vaya, a 2 puntos del punto de color rosa de palo, 1 y 2, y aquí está mi puntito, en ambos lados. Entonces, bueno, vamos a continuar con la parte del cuerpo. Bien, para tejer el cuerpo de mi gatito, yo voy a estar alternando entre el color púrpura y el color palo de rosa, una vez cada uno. Y a su vez voy a hacer la progresión, ya sea de aumentos o disminuciones. Como en este caso tengo púrpura, palo de rosa, púrpura, palo de rosa, púrpura, palo de... Y así me lo voy a llevar, ¿no? Primero que nada, vamos a hacer un anillo mágico en color púrpura de 6 puntos bajos. Entonces, bueno, vamos a comenzar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cerramos nuestro anillo mágico, pero lo vamos a cerrar con el color palo de rosa. Yo tengo aquí y en vez de cerrarlo con mi hebra en color púrpura, lo voy a cerrar con mi hebra en color palo de rosa. De esta manera, tiro un poquito de la color púrpura. Y mi segunda vuelta yo voy a realizar puros aumentos en color palo de rosa. Toda mi vuelta, punto bajo con su aumento. Y ya te muestro cómo queda. Bien, aquí estoy terminando mi segunda vuelta. Este es mi último punto, que es un aumento. Y antes de cerrarlo voy a hacer cambio de color al color púrpura para de esta manera comenzar mi vuelta en dicho color. Para mi tercera vuelta yo voy a tejer un punto bajo y un aumento. Toda mi vuelta en color púrpura, un punto bajo y un aumento, hasta terminar mi vuelta con 18 puntos bajos. Bien, aquí estoy en mi último punto de la vuelta número 3. Voy a regresarme al color palo de rosa. Cierro ahora sí mi vuelta número 3 con 18 puntos bajos. Y para mi vuelta número 4, yo voy a tejer 2 puntos bajos, 1, 2 puntos bajos y un aumento. Y así me voy a ir toda mi vuelta, 2 puntos bajos y un aumento en color palo de rosa. Y ya te muestro cómo queda. Bien, yo aquí estoy en mi último punto, en mi punto número 24. Me voy a regresar al color púrpura antes de cerrarlo. Y vamos a comenzar a tejer mi vuelta número 5, en la cual yo voy a tejer 3 puntos bajos. Aquí llevo 1, 2, 3 puntos bajos y posterior a este vamos a tejer un aumento. Y así me voy a ir toda mi vuelta, 3 puntos bajos y un aumento en color púrpura y ya te muestro cómo queda. Bien, aquí yo estoy en mi último punto de la vuelta número 5 y lo voy a cerrar haciendo mi cambio de color al color palo de rosa. Vamos a tirar un poquito. Y bueno, a partir de aquí yo ya no voy a hacer aumentos ni disminuciones en las siguientes dos vueltas. Voy a hacer únicamente los 30 puntos bajos que ya tengo. Una vuelta en color palo de rosa y otra vuelta en color púrpura. Entonces, bueno, yo voy a tejer esas dos vueltitas de 30 puntos bajos y ya te muestro cómo continuar. Bien, aquí estoy terminando de tejer mis dos vueltas de 30 puntos bajos, una en color palo de rosa y otra en color púrpura. Estoy en mi último punto y voy a aprovechar para hacer un cambio de color al color palo de rosa nuevamente. Hasta este momento estamos tejiendo la vuelta número 7. Vamos a tejer la vuelta número 8, en la cual yo voy a tejer 3 puntos bajos, aquí llevo 2, 3 puntos bajos y una disminución. Y así me voy a ir toda mi vuelta, 3 puntos bajos y una disminución, hasta terminar mi vuelta con 24 puntos bajos en color palo de rosa. Bien, aquí estoy terminando mi vuelta número 8. Voy a hacer mi cambio de color una vez más al color púrpura. Y mi siguiente vuelta, mi vuelta número 9, yo voy a tejer un punto bajo sobre cada punto anterior. No voy a hacer ni aumentos ni disminuciones, únicamente los 24 puntos bajos que ya tengo. Una sola vuelta y ya te muestro cómo continuar.
Bien, aquí yo estoy en mi último punto bajo de la vuelta número 9. Regresamos al color, a lo de rosa. Y en mi vuelta número 10, yo voy a tejer dos puntos bajos. Uno, dos. Y posterior a este vamos a tejer una disminución. Y así me voy a ir toda mi vuelta, dos puntos bajos y una disminución, hasta terminar mi vuelta con 18 puntos bajos. Bien, aquí estoy terminando mi vuelta número 10 en color palo de rosa. Ya como resultado tengo mis 18 puntos bajos. Y para finalizar esta parte del cuerpo, yo voy a tejer una vuelta más sin aumentos, sin disminuciones. Ya no vamos a hacer cambio de color. Vamos a continuar con este color palo de rosa. Una sola vuelta de 18 puntos bajos. Y ya posterior a eso vamos a rematar el tejido y dejamos hebra suficiente para unir a la parte de la cabeza. Bien, aquí yo termino mi vuelta número 11. Tejemos un punto deslizado y dejamos hebra un poquito larga. Y bueno, lo que voy a hacer a continuación es rellenar ambas piezas. Las vamos a afrontar y las vamos a unir. Bien, aquí yo he terminado de unir las piezas de la cabeza con el cuerpo y ya las he dejado con el relleno que a mí me gusta, que quede firme. Voy a girarlo un poquito para que veas cómo se ve por la parte trasera. Y bueno, básicamente ya tenemos el esqueletito de mi muñeco. Lo que vamos a hacer a continuación es tejer la parte de las piernitas. Bien, para tejer los piecitos, yo voy a tomar mi hebra en color palo de rosa. Vamos a hacer un anillo mágico al cual le vamos a montar 5 puntos bajos. Vamos a comenzar. Una, dos, tres, cuatro y 5 puntos bajos. Cerramos nuestro anillo mágico. Y en mi segunda vuelta yo voy a realizar puros aumentos. Si bien mi primera vuelta era de 5 puntos bajos, al finalizar mi segunda vuelta yo debo de tener 10 puntos bajos. Bueno, yo voy a comenzar a tejer mi segunda vuelta, puntos bajos con su respectivo aumento toda mi vuelta. Y ya te muestro cómo se ve. Bien, aquí yo estoy en mi último punto de la vuelta número 2. Voy a aprovechar para realizar un cambio de color al color púrpura. Voy a apretar un poquito mi hebra y voy a realizar una sola vuelta en color púrpura de estos 10 puntos bajos que ya tengo. No voy a hacer ni aumentos ni disminuciones, únicamente estos 10 puntos bajos que ya tengo en color púrpura. Y antes de terminar el último punto bajo, yo voy a realizar un cambio de color al color palo de rosa para regresarme al color inicial. Por ejemplo, este ya está aquí, mi último punto en color púrpura. Voy a tirar un poquito de mi hebra y me voy a regresar al color palo de rosa. Una vez que ya tengo en color palo de rosa mi vuelta, voy a realizar una vez más una sola vuelta en palo de rosa de 10 puntos bajos. Toda mi vuelta y ya te muestro cómo continuar. Aquí estoy en mi último punto de la vuelta número 4. Me voy a regresar una vez más al color púrpura y voy a tejer una vuelta más. Esta sería mi última vuelta, sería mi vuelta número 5. Igual va a ser de 10 puntos bajos. No vamos a ni aumentar ni disminuir, solamente mis 10 puntos bajos en color púrpura. Rematamos nuestro tejido y esto sería todo lo que se tejería para la parte de las piernitas. Bien, aquí yo he terminado mi patita. Recuerden que de estas vamos a tejer dos. Yo tengo por aquí tejida mi otra patita. Y bueno, lo que voy a hacer a continuación es ponerles una pizquita de relleno y montarlas al cuerpo base de mi muñeco. Mientras tanto, yo las voy a reservar y te muestro cómo vamos a hacer la parte de los bracitos. Bien, para tejer los bracitos, yo voy a tomar mi hebra en color palo de rosa y voy a hacer un anillo mágico al cual le voy a montar 4 puntos bajos. Vamos a comenzar. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Cerramos nuestro anillo mágico y en mi segunda vuelta yo voy a tejer puros aumentos. Si bien mi primera vuelta era de 4 puntos bajos, al terminar mi segunda vuelta yo debo de tener 8 puntos bajos. Tiro un poquito para que no quede tan largo mi punto. Y bueno, yo voy a tejer mi segunda vuelta, toda mi vuelta puros aumentos. Y ya te muestro cómo queda. Bien, aquí yo estoy en mi último punto de la vuelta número 2. Voy a hacer un cambio de color al color púrpura.
Y voy a tejer mi tercera vuelta en color púrpura. Voy a ir alternando el color. Ya no voy a hacer ni aumentos ni disminuciones. Vamos a trabajar únicamente estos 8 puntos bajos que tenemos. Y vamos a alternar el color. Mi tercera vuelta la vamos a tejer en color púrpura. La cuarta vuelta la vamos a tejer en color palo de rosa. Y para finalizar, la quinta vuelta la vamos a tejer de nuevo en color púrpura. Entonces, bueno, yo voy a realizar lo que me queda de esta vueltita, las dos vueltas más, y ya te muestro cómo queda. Bien, aquí he terminado de tejer el bracito de mi muñeco. En total tiene 5 vueltas de largo y son 8 puntos bajos la circunferencia de mi tejido, refiriéndose al brazo en este caso. Mis primeras dos vueltas son en color palo de rosa, la tercera es en color púrpura, la cuarta es en color palo de rosa y la quinta nuevamente en color púrpura. Esto es todo lo largo que le voy a dar a mi bracito. Voy a proceder a tejer un punto deslizado y voy a cortar hebra suficiente para unir al cuerpo de mi muñeco. También voy a cortar el hilito que tenía aquí de palo de rosa y voy a ocultar mis hebras dentro del tejido. Esta sí no le vamos a meter nada de relleno, la vamos a dejar así únicamente con las hebritas que tenemos por dentro. Para que quede flexible, que se pueda apachurrar de esta manera. Esta no necesita básicamente nada de relleno. Pues yo ya tengo por acá mi otro bracito. Y bueno, lo que vamos a tejer a continuación es la parte de las orejitas. Bien, para tejer las orejas de mi muñeco yo voy a hacer un anillo mágico al cual le voy a montar 4 puntos bajos. Vamos a comenzar. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Cerramos nuestro anillo mágico y en mi segunda vuelta yo voy a tejer puros aumentos. Si bien mi primera vuelta era de 4 puntos bajos, al finalizar mi segunda vuelta yo debo de tener 8 puntos bajos. Un poquito apretado. Listo. Bueno, aquí yo voy a comenzar mi segunda vuelta. Vamos a tejer mi punto bajo con su aumento en el mismo punto. Y así voy a irme toda mi vuelta, punto bajo con su aumento, hasta terminar mi vuelta con 8 puntos bajos. Bien, aquí he terminado mi vuelta número 2, ya tengo mis 8 puntos bajos. Y para mi tercera vuelta, yo voy a tejer un punto bajo. Y posterior a este vamos a tejer un aumento. Y así me voy a ir yo toda mi vuelta, un punto bajo y un aumento, hasta terminar mi vuelta con 12 puntos bajos. Bien, aquí yo he terminado mi tercera vuelta, ya tengo como resultado mis 12 puntos bajos. Y para mi cuarta vuelta yo voy a tejer un punto bajo sobre cada punto anterior. No voy a hacer ni aumentos ni disminuciones, únicamente los 12 puntos bajos que ya tengo. Una sola vuelta y ya te muestro cómo queda. Bien, aquí yo he terminado mi cuarta vuelta y esto es todo lo que vamos a tejer para la parte de la orejita. Yo voy a tejer ahora un punto deslizado para rematar el tejido y vamos a dejar hebra suficiente para unir a la parte de la cabeza. Recuerden que de estas orejitas vamos a tejer dos. Yo ya tengo por acá tejida mi otra orejita. Y bueno, ahora vamos a continuar con la parte de la cola. Bien, para tejer la parte de la cola yo voy a tomar mi hebra en color palo de rosa y vamos a hacer un anillo mágico al cual le vamos a montar 5 puntos bajos. Una, dos, tres, cuatro y 5 puntos bajos. Cerramos nuestro anillo mágico y en mi segunda vuelta yo voy a tejer puros aumentos. Si bien mi primera vuelta era de 5 puntos bajos, al finalizar mi segunda vuelta yo debo de tener 10 puntos bajos. Entonces, bueno, voy a tejer puros aumentos. Aquí he terminado mi segunda vuelta, yo tengo como resultado mis 10 puntos bajos y para mi tercera vuelta yo voy a tejer un punto bajo y posterior a este vamos a tejer un aumento. Y así me voy a ir toda la vuelta, un punto bajo y un aumento, hasta terminar mi vuelta con 15 puntos bajos. Algo muy importante es de que al llegar al último punto bajo de esta tercera vuelta, yo voy a detenerme un poquito para hacer el cambio de color. Así que bueno, déjalo, realizo y te muestro cómo queda. Bien, aquí yo estoy en el último punto bajo de mi vuelta número 3. Voy a aprovechar para hacer el cambio de color al color púrpura.
Tiro un poquito de mi hebra. Y voy a realizar una sola vuelta. No voy a hacer ni aumentos ni disminuciones. Únicamente estos 15 puntos bajos que ya tengo. Ahora en color púrpura y ya te muestro cómo queda. Bien, aquí estoy en mi último punto en color púrpura. Voy a regresarme al color palo de rosa. Y voy a realizar una vuelta más en color palo de rosa de 15 puntos bajos. Y antes de finalizar, regreso al color púrpura y ya te muestro cómo continuamos. Bien, aquí estoy en mi último punto bajo de la vuelta número 5. Me voy a regresar al color púrpura. Y ahora sí, para mi vuelta número 6 yo voy a realizar disminuciones. Vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 puntos bajos y posterior a este vamos a tejer una disminución. Y así me voy a ir toda mi vuelta, 3 puntos bajos y una disminución, hasta terminar mi vuelta con 12 puntos bajos. Bien, aquí yo estoy en mi último punto de la vuelta número 6. Voy a regresarme al color palo de rosa y voy a realizar una sola vuelta sin aumentos, sin disminuciones, únicamente estos 12 puntos bajos que tengo hasta este momento. Una sola vuelta en color palo de rosa y al finalizar me regreso una vez más al color púrpura. Entonces, bueno, yo voy a tejer toda mi vuelta y te muestro cómo queda. Bien, aquí yo estoy en mi último punto bajo de la vuelta número 7. Me voy a regresar al color púrpura. Y para esta vuelta número 8 yo voy a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 puntos bajos y posterior a este vamos a tejer una disminución. Lo voy a repetir una vez más, 4 puntos bajos y una disminución para terminar mi vuelta con 10 puntos bajos. Bien, aquí estoy en mi último punto de la vuelta número 8. Me voy a regresar al color palo de rosa y voy a realizar una sola vuelta de estos 10 puntos bajos que tengo hasta este momento. Una sola vuelta en color palo de rosa y ya te muestro cómo queda. Bien, aquí estoy terminando mi vuelta número 9. Hasta este momento tenemos 10 puntos bajos. Me voy a regresar al color púrpura. Y para esta vuelta número 10 yo voy a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 puntos bajos y posterior a este voy a tejer una disminución. Y así me voy a ir toda mi vuelta, 3 puntos bajos, una disminución, hasta terminar mi vuelta número 10 con 8 puntos bajos. Bien, aquí he terminado de tejer mi vuelta número 10, ya tengo como resultado mis 8 puntos bajos. Y esto es todo lo que voy a tejer de la parte de la cola. Voy a realizar un punto deslizado para rematar el tejido. Y vamos a dejar hebra suficiente para unirla al cuerpo de mi muñeco. Tengo por aquí también la hebra en color palo de rosa. Cortamos poca hebra y la vamos a ocultar dentro del tejido. Esta la vamos a rellenar, no mucho, que quede un poquito depresible. Y ahora sí la vamos a montar en la parte del cuerpo de mi muñeco. Bien, aquí yo he montado las piezas de la forma en la que las voy a unir. Tengo sus dos patitas al límite de donde va sentado mi muñequito, que vendrían siendo en la vuelta 1, 2, 3, en la vuelta, entre la vuelta 4 y 5, ahí vamos a empezar a poner las patitas. Vamos a ponerlas en dirección a los ojos, un poquito alineadas a la parte externa. Y los bracitos los vamos a poner alineados con las patitas, con la perspectiva hacia arriba, como si estuviera pidiendo un abracito nuestro gatito. La parte de las orejas vamos a librar nuestro anillo mágico y en la segunda vuelta yo voy a empezar a poner mi orejita y ya la dirección hacia la parte externa, igual la otra orejita. La parte de la colita yo voy a ponerme en la vista superior a la parte del traserito, vaya, para que quede justo en medio mi colita de la parte trasera y la voy a ubicar en la vuelta 1, 2, 3 y 4 de esta manera. Para que quede nuestra colita como soporte para cuando se vaya a sentar nuestro muñequito y no te vaya a quedar más hacia un lado que otro tu colita. Entonces, bueno, yo voy a unir todas estas piezas, las voy a coser y ya te muestro cómo hacer los detalles del rostro. Bien, aquí yo he terminado de unir todas las piezas.
Y ahora vamos a hacer los detalles del rostro, para los cuales, bueno, para la conjuntiva de los ojitos, yo voy a utilizar un color amarillo. La naricita la hemos hecho con color rosa niña. La sonrisa utilizamos blanco y un hilito en color negro para darle el detalle. Yo voy a empezar, ya tengo montada por aquí mi hebra en color rosa. Lo vamos a hacer una línea abajo de donde yo he puesto mis ojitos. Voy a clavar una parte externa a mi hebra y la voy a sacar. Mi aguja es 1, 2 y 3 puntos hacia la parte central de donde tengo colocados como referencia mis ojos. Me salto un puntito y en el siguiente voy a clavar mi hebra. Y de esta manera le voy a dar unas 4 o 5 pasaditas para marcar bien mi naricita, que quede del gruesecito que a mí me gusta, vaya. Y llevo 2, 3, 4. Ya podríamos dejarla así, yo le voy a dar una más. Y ahora sí voy a sacar mi aguja a la parte en donde me monté inicialmente para amarrar mi tejido. Amarro mis piezas. Corto mi hebra excedente. Y ahora sí la vamos a ocultar dentro del tejido. Listo, ahora vamos a continuar con la parte de la conjuntiva. Bien, para marcar el detalle de los ojos, yo me voy a montar en una parte externa a donde debemos trabajar esta parte del ojo y voy a sacar mi aguja en la parte interior media del ojito en donde voy a trabajar primero. Vamos a dejar hebra aquí para anudar al final y voy a recorrer esta parte del ojo hasta la parte superior media, un poquito más hacia la parte interna. Aquí me está estorbando un poquitito la arandela, pero bueno, es cosa de encontrar más o menos en donde no nos estorbe esta parte. Voy a marcarla de esta manera. Giro alrededor de mi ojito y la voy a clavar en la parte inferior media nuevamente. Y ahora sí voy a sacar mi aguja en donde la clavé inicialmente para anudar una vez más y ocultar dentro del tejido. Vamos a acomodarla en esta parte, la conjuntiva. Recuerden que esta va a quedar un poquito bailarina. Aquí lo ideal es ponerle una gotita de silicón frío de secado rápido. O de silicón tan caliente también he visto que de pronto ponen por ahí, para que ya no se esté moviendo. Voy a anudar mi hebra. Vamos a cortar. Y lo ocultamos dentro del tejido. Bien, ya quedan de esta forma marcados mis conjuntivas de los ojitos. Ahora vamos a ver la parte de la sonrisa. Bien, para marcar la línea de la sonrisa, yo voy a tomar mi hebra en color blanco, la voy a clavar en un punto externo y la voy a sacar justo arriba de donde tengo inicialmente marcado mi sonrisa en este cambio de color a palo de rosa, que vendrían siendo 1, 2 y 3 puntos externos a cada ojito. Voy a sacar aquí mi hebra. Y me voy a apoyar en este caso con alfileres en donde yo quiero que se detenga mi hilo para marcar la sonrisa. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque, bueno, quiero que quede un poquito holgado. Si yo lo doy el punto así recto, pues me va a quedar una línea recta entre los dos ojitos. Pero pretendemos hacer algo así.
para que quede ondulada mi sonrisa. Ven como de esta forma ya tiene forma de arquito. Entonces voy a clavarla en este puntito, tres puntos externos al ojo. Me voy a regresar al otro arco de la sonrisa. Y de esta manera voy a marcar así la sonrisa de mi gatito. Me voy a regresar, le voy a dar unas cuatro pasaditas, más o menos. Si tú ves que ya está del grosor que tú quieres la línea de la sonrisa, ya con esas cuatro pasaditas es suficiente. Si quieres que quede un poquito más gruesa, pues damos una o dos pasaditas más. Aquí llevo dos. Vamos a hacer la tercera. Ya se empieza a ver un poquito más marcado los dientitos. Y vamos a darle una más. De esta manera. Ahora sí, me regreso a mi punto inicial de montaje de mi hebra. Y una vez más vamos a atar mi hilo y ocultarlo dentro del tejido. Aquí he terminado de marcar la línea de la sonrisa. No he retirado mis alfileres porque hasta este momento todavía me sirve para darle posición a la sonrisa de mi Cheshire. Lo que voy a hacer a continuación es montar una hebra más delgada, más finita, que la que hemos trabajado aquí en esta parte de la sonrisa y los detalles. La voy a montar en una parte externa y me voy a salir en esta parte de la sonrisa y voy a ir atrapando por secciones esta sonrisa que tenemos aquí dibujada en color blanco. Vamos a darle como palitos, que será como líneas, procurando que queden casi a la misma distancia. Ok, de esta manera, para que vaya marcando la parte de los dientitos. Ve como aquí ya empezó a dividir. Tengo una, dos y sería con este el tercero. Este cuadradito de los dientes. Si ya has tejido por ahí nuestro tutorial de Jack Skeleton de Halloween, tiene una parte muy parecida. En esta parte de la sonrisa, solo que con Jack son como puntos un poquito más erráticos y no tan lineales, son como en direcciones así muy, muy sin algún patrón para que parezcan unas puntadas no muy precisas en la parte de su sonrisa. Bueno, es algo parecido la técnica en este gatito, solo que aquí sí vamos a procurar que queden en cuadraditos casi equidistantes, vaya. Y bueno, yo así me voy a ir toda esta parte de la línea de la sonrisa y ya te muestro cómo es el resultado final. Una parte bien importante es de que cuando terminemos de hacer estos dientitos de la sonrisa, no vamos a cortar la hebra porque con esta misma vamos a montar esta línea media que tienen los gatitos hacia la parte de la nariz. Bien, aquí yo he terminado de marcar toda la línea de la sonrisa. Hice mis puntadas lo más equidistante que pude. Y bueno, ya para finalizar voy a tomar mi hebra en color negro y me voy a salir en esta parte media de la sonrisita y la voy a direccionar hasta la parte media también de la naricita para darle este detalle largo. Voy a darle dos puntitos y me voy a regresar al lugar original de la inserción, en donde voy a anudar mi hebra y la voy a ocultar una vez más. Bien, aquí yo he terminado los detalles de este gatito Cheshire. Ya nomás quedaría montarle su llaverito y queda listo para ser entregado.
Esto es todo lo que hay que tejer. Yo espero que este tutorial te haya gustado, espero que te sirva y espero que te pidan muchos gatitos. Yo por aquí te estoy viendo en los siguientes tutoriales. Muchas gracias a las personas que se han suscrito y bueno, yo lo sigo viendo por aquí en los siguientes videos. Muchas gracias. Bye.